Un saludo con absoluto respeto, profundo amor. Una novela muy famosa, Lolita, de Vladimir Nabokov, ruso, sale a la luz en los años 50 del siglo XX. En los años 60, leer Lolita estaba prohibido. Hay de aquel joven, o peor, si alguna mujer, una chica jovencita, leía Lolita. Si alguna mujer, una chica jovencita, leía Lolita, era castigada por los padres, le quemaban el libro y la ponían a rezar 50 rosarios. Lolita era una novela clandestina que se comentaba en las aulas. A escondidas de los maestros comentábamos Lolita. Había quien la leía completa, había quien leía unas páginas, y no faltaba el amiguito o la amiguita que viniera y te contara sobre una niña víctima de un tal Humbert, un psicólogo que nos empieza a narrar la historia y que después descubrimos que puede ser el protagonista. Un hombre que abusa de esta niña, que le atrae, que se casa con la madre de ella, que después se deshace de la madre para quedarse con la niña y abusar de ella y llevarla secuestrada durante 2 años por diferentes hoteles de Estados Unidos. Esa es la Lolita novela. Se hizo una película hace muchísimos años, 1962, de Stanley Kubrick. Fue la primera película de él. Sí, el director de Naranja Mecánica, 2001, Odisea del Espacio, y de muchas películas muy famosas. Lolita, al estilo Kubrick, pues en aquella época la autorización era para mayores de 21 años. Yo tenía 10 años y pues no me dejaron entrar a ver la Lolita. Ahí es cuando yo empiezo a saber de la tal Lolita. Inclusive había madres que regañaban a sus hijas y les decían, no seas una Lolita. Se hizo muy famosa en esa película Sue Lyon, una actriz muy bonita de los años 60 que jugaba con el hula hula hula, con la rueda aquí en la cintura, y seducía a su padrastro, James Mason. La película nunca la vi. Cuando pasó el tiempo y ya había la oportunidad de verla, pues a mí ese actor nunca me gustó, James Mason nunca me gustó. Luego surge otra Lolita, 1997, con un actor que a muchos nos encanta, Jeremy Irons. Esta Lolita de Adrian Lane, pegada un poco a la novela, pero como que la divorcian. Más bien, no es como, la divorcian totalmente de un secuestro. Cierto que el autor, Vladimir Nabokov, se basó en un secuestro que leyó en los periódicos de una niña que fue seducida y utilizada durante mucho tiempo por el padrastro. En la película de 1997 se elimina lo del secuestro. Nos presentan a un Humbert obsesionado desde su infancia por un amor imposible que muere de tifo. Y queda él traumado toda la vida. Cuando ve a Lolita, piensa que es la resurrección de aquella tal Roxanne. Humbert, la acción es en los años 40, principios de los 50, muy bien ambientada, muy bien actuada, muy bien actuada. My name is it. Lolita es Dominique Swain.
Es cierto que no era una niña cuando filmó la película, ya era toda una jovencita, con la autorización de sus padres para filmar esto, que no recurre nunca a una escena sexual fuerte para evitar el escándalo o la censura de presentar a una niña. En Lolita, 1997, sí se presenta a una niña, pero una niña que con su sonrisa perversa se transforma en una seductora mujer. Así es. Lolita es tremenda. Puede ser víctima, pero ella es seductora. Ella pone toda la intención en seducir al que le han rentado una habitación en esa casa. La mamá de Lolita, Melanie Griffith, la interpreta. This is bliss. This is heaven on earth, isn't it, huh? Ella es Charlotte y también está enamorada del escritor que llegó a esa casa, del maestro, del psicólogo, del hombre extraño, y hará también todo lo posible por conquistarlo. La niña en todo momento, dejémoslo de la niña, ¿no? La jovencita en todo momento trata de seducir a Humbert. Ya sea que le pase la mano a la hora del café, o va y se sienta en sus piernas cuando le está escribiendo algo. ¿Y qué hombre no va a responder ante eso? No es como en la novela original, que realmente es una niña seducida. Aquí la jovencita es la seductora. Él va cayendo poco a poco en las redes de esta mujer araña, que aunque sea jovencita, su propósito es ese, conquistarlo. Conquistarlo. La madre se da cuenta de todo esto y los separa y la mandan a estudiar lejos. El día que la mandan a estudiar lejos, válgame la redundancia, se baja del auto Lolita y corre a la habitación de Humbert para darle el primer beso. Un beso que está catalogado como uno de los besos más exquisitos de toda la historia del cine. Es Dominic Swain y Jeremy Irons, los creadores de este beso seductor que va más allá del pecado de un adolescente. No es la niña, aunque de repente hay escenas en que sí vemos que es una niña, pero una niña perversa, una muñeca perversa, que juega a la seducción, a los encantos. Humbert se casa con la mamá de Lolita, con el pretexto de que algún día regresará Lolita, que es la que él, que es a la que a él le interesa. Ya casados, él no le cumple sexualmente, le pone sus pastillas para que la señora se duerma, y ella le pregunta que qué tiene en un cajón. Y como todo escritor, pues todos los escritores escribimos cartas de amor y las guardamos en cajones. ¿Por qué? Pues es nuestra manera de ser como escritores. También son muy peligrosas porque, pues en mi caso, pues a veces la ha salido hasta mi madre y ha dicho, ¿qué es esto? Porque yo escribo cartas de amor desde los 11 años. ¿Qué es esto? Y censurado. Igualmente aquí, ¿no? La mamá de Lolita abre el cajón y descubre cartas donde Humbert habla de su pasión por su hija, por Lolita. Ella la cataloga como una ballena, la desprecia en esas letras, sufre impresionantemente la señora. No,
for your due. You're a monster. Escribe una carta a la hija, enfrenta al marido, le reclama lo que ha hecho y en su desesperación sale a la calle y la atropella. I'm sorry, sir. Is this Mrs. Humphrey? Sir. Así Humbert queda como el padrastro oficial de Lolita. Va por ella a la escuela y en lugar de seguir con esa carrera de estudiante, Lolita inicia un viaje con Humbert por toda la Unión Norteamericana. De hotel en hotel, de pasión en pasión, son escenas tremendas. Humbert llega a acosarla en un erotismo psicopatológico. Ella sabe que está jugando con el hombre, porque mucha gente joven juega con el amor de un adulto. Eso es indudable. ¿Quién pierde? ¿Quién gana en ese juego de la joven seductora o el adulto? O el joven seductor, que hay muchos interesados en los sugar daddies. Igual Lolita ve en él pues un sugar daddy. No llegamos nunca a ver una escena de sexo. Todo queda explícito. Claro que tiene sexo con el padrastro. Ella juega malévolamente todo el tiempo. Sabe que ella es la reina de la seducción, la dueña de en todo momento de esa situación, y que él es un hombre de apariencia débil. De repente tiene carácter. La acosa, la enfrenta y la bofetea. Ella sale huyendo. Él va y le pide perdón. Y la vuelve a tener entre sus brazos. Y al rato vuelve a discutir y la vuelve a bofetear. En estos viajes, alguien nos persigue. It's my own breath. And suddenly he would disappear. No sabemos quién es porque cambia constantemente de autos. En un hotel llega Humbert a hablar con ese hombre que le dice todo en doble sentido. Le está explicando que a él también le interesa Lolita. Le está diciendo que él sabe todo de esas relaciones con su supuesta hija. Sleep is a rose, the Persians say. No, not just now, thanks. Ese hombre, ¿quién es? Es el que los va persiguiendo. Durante todo el trayecto va tras ellos. ¿Los va a acusar? ¿Qué quiere ese hombre? Pues también quiere a Lolita. Ese hombre se llama Claire Quilly. Son muchas secuencias de enfrentamientos, de grandes actuaciones. La chamaca está extraordinaria. Se llevó varios premios. Dominique Swain es guapísima, está extraordinaria porque pues no es chamaca, ya es una adolescente, pero interpreta a una chamaca y nos la creemos. Todo el tiempo
dominando situaciones. Cuando algún joven, hombre o mujer, se propone enloquecer a un adulto, lo logra. Y aunque el adulto sea el dueño de la situación, no lo es, porque lleva todas las de perder, principalmente si está enamorado. Si te enamoras, ya estás fregado. La Lolita va a hacer contigo lo que quiera, como trapeador te va a estrujar, te va a hacer así, ¡zas! Ahí quédalas, por culpa de una Lolita. O Lolitos, hay Lolitas y Lolitos. Lo sigue habiendo, y en esta gran producción, que la vi en los años 90, y en esos días se me ocurrió volver a repetir Lolita, y la disfruté en dos ocasiones. ¡Wow! Música de Ennio Morricone, su fotografía, y es que los actores están... Los cuatro actores están extraordinarios. I'm sorry, sir. Is this Mrs. Humphrey? Sir, is... Hay una escena muy fuerte y cruel. Humbert no le ha dicho a Lolita que su mamá está muerta. Y se lo va a notificar en uno de los viajes. Y la chica se va a sentir totalmente desprotegida. ¿Quién le queda? ¿Qué le queda por hacer en la vida? ¿Más que seguir al lado de Humbert de hotel en hotel? We made up very gently that night. De llevarla de vez en cuando a una escuela. La relación entre ambos es cada vez más tensa. Debido a los celos del profesor y el hecho de que Lolita no se siente tan atraída por él y solo tienen relaciones sexuales si él le ofrecía algo a cambio. Lolita planea escapar de Humbert. Busca un cómplice. ¿Quién es? Lolita supuestamente adquiere un virus, va a dar al hospital. Ahí la deja el profesor Humbert. Al otro día que llega por ella, ya no está. Y cae en víctima de celos, de reclamarle a los doctores, de golpear a las enfermeras, también golpear a los médicos. I think I have a little bit too much to drink. I'm very worried about my daughter, I see. She's with Uncle Gustavo. Lolita ha escapado. ¿Con quién escapó? Pasan 4 años. Humbert no sabe nada de Lolita, más que el recuerdo que le atormenta, los momentos vividos, las relaciones sexuales con ella, la picardía en los viajes donde colocaba música, donde la chica bailaba y desconcertaba. Recibe una carta de Lolita, donde le pide dinero y le dice que está casada. Humbert acude a verla y encuentra otra Lolita tan diferente a la de esas entregas, a la de aquellos viajes. Lolita ya no luce joven, Lolita muy traqueteada, embarazada. Casada, vive muy pobre, se casó con un pobre. Ella le cuenta que escapó con Claire Quilty, el hombre que lo seguía, el hombre que tenía a su cargo una red de pornografía infantil. Ella no participó en esas reuniones ni en las películas que se filmaban. ¿Y a poco le creemos? Y que finalmente a quien ella amó fue a Claire Quilty. Y que a Humbert simplemente lo vio como su padre.
que él haya obligado a relaciones y amoríos era problema de él, porque ella no lo amó. Y se lo rectifica: tú eres mi padre. ¿Quieres hablar con mi marido? Él dice que no. Le mortifica mucho realmente saber que Lolita se escapó con su verdadero amor, que la llevó a un mundo bajo donde había que complacer a clientes, que participaban otras jovencitas, así como aquellos casos de Gloria Trevi, ¿no? Y entonces, a él le duele mucho, muchísimo. Homer decide hacer justicia y enfrentar al hombre que le quitó a su obsesión, a Lolita, al hombre que jugó con muchísimas jovencitas y que las vendió y que destruyó sus ideales, que las prostituyó. Decide darle una muerte terrible, no nada más un balazo. Decide hacerlo sufrir conforme va muriendo poco a poco para lograr su venganza. La película nos lleva a letreritos. ¿Qué pasó con Humber y qué pasó con Lolita? Dicen que Humber muere en la cárcel al darle una trombosis cerebral. Y que Lolita muere al dar a luz en Navidad, justo, y todo esto ocurre, primero muere Humber y Lolita muere como a los 2 meses. En el libro sí se habla también de la trombosis, pero se cuenta que Lolita, el hijo que va a esperar, ya está muerto en sus entrañas. Hay que sacar el feto, hay que salvar la vida de Lolita, y Lolita muere en esa ejecución de sacar al hijo muerto de sus entrañas un 24 de diciembre. La novela está considerada una de las mejores novelas de toda la historia de la literatura moderna. Vladimir Nabokov, ruso. Imagínate lo que fue para él sacar esta novela. Cierto que viajaba por todo el mundo y vivió por muchos lugares, pero se le criticó, se le acusó de pedófilo, cuando no lo era. Se acusó de fomentar la perversión de menores con su historia, de pervertir a la juventud. La novela nadie la quería publicar, hasta que finalmente la publican los franceses liberales. La novela prohibidísima en Rusia, la novela no reconocida por los rusos, escupida por muchos, la novela diciendo que es una novela de lo peor. Es una buena novela, recomendable su lectura. Novela erótica. Y Vladimir Nabokov publica por primera vez Lolita en 1955. Una novela que trata la relación de un pedófilo de 40 años y su hijastra de 12 años. Novela de alta polémica, tratada por los críticos y académicos como una obra de arte. Lolita. No seas una Lolita. Mi intención en hablar de Lolita es que no está pasada de moda, no es una novela que esté pasada de moda. Jovencitas que quieren seducir adultos o jovencitos, los hay. Claro, siempre va a perder el adulto porque la jovencita o el jovencito se va a salvar. El joven o la jovencita, por el hecho de ser menores de edad, o por el hecho de ser jóvenes, siempre van a ser los triunfadores,
los que se van a salvar, hayan sufrido lo que hayan sufrido, como en el caso de Lolita. Love, can you ever forget what I've done to you? Acá, cuando la encuentra Humber, ya echa una piltrafa, alucina que es la Lolita aquella, la jovencita, porque la juventud dura muy poco, muy poco. Y Lolitas hay muchas, aunque no sean menores de edad, las hay muchas que andan ahí detrás de los hombres maduros. Que los enloquecen, que les sacan viajes, paseos, y que no los quieren como Lolita nunca quiso a Humber. Que solo los utilizan para sus juegos. Pero tarde o temprano, el juego se acaba. La juventud no es eterna. Así que Lolitas y Lolitos hay muchos. Despiadados, crueles, deshonestos, mentirosos, chantajistas, seductores, encantadores. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto dura ese juego? Mientras hay belleza de juventud. Porque una vez que ya pasa eso, pues se acaba. And these are my lilies. I love lilies. Lily's a nice name, don't you think? ¿Cuántos no arden en el camino? En el camino del juego de la seducción. Lolita, la novela de Vladimir Nabokov. La novela se inspira en un secuestro que ocurrió en 1948 de Florence Sally Homer, de 11 años. Y algunas noticias dicen que no era una niña y sí una adolescente, y que falleció en un accidente automovilístico a los 15 años. Y que fue secuestrada, eso sí, por un hombre maduro, Lolita. Y las madres que le decían a las hijas, no seas una Lolita. Esta película es de esas que están muy bien hechas, muy bien actuadas, que no aburren. Por fortuna no tiene efectos especiales, no tiene superhéroes, no vuelan, no son Avatar, no son esas... Es la vida misma. Somebody told me he had a brother with the same phone company. I'm neither of the Brewsters. Lolitas hay muchas. Muchas. También fueron Lolitas las de Sergio Andrade, por supuesto. ¿Y cuántas más no sabemos y conocemos de Lolitas? Y yo conozco Lolitos. También conozco Lolitos. De esos que ya no son menores de edad. Que están a punto de dejar los 20 y tantos para convertirse ya en señores de 30. E insisten en ser muy lindos, muy nobles, conquistar, enamorar, trepar, arrancarte el corazón, llevárselo de paseo y tirarlo a la basura. Y dejarte destruido. Lolita de Stanley Kubrick, 1962, costó 2 millones, recaudó casi 10 millones en taquilla. Fue un éxito con su Lion. Put your head back. Put your head back. Open your mouth. You can have one little... Lolita, 1997, de Adrian Lin, costó 58 millones. De dólares, recaudó apenas 1 millón.
entre una y la otra es mejor la de Adrian Lin, aunque no funcionó en taquilla. Pero el tiempo la ha convertido en un clásico. En el juego del amor, todo se vale, dicen por ahí. Pero mejor no deberíamos jugar y ser honestos. Lolita, corre película.